Os voy a echar una mano a montar el temilla, el duende en las zarzas. Es un pequeño ejercicio de finger picking. Se puede tocar lento, se puede tocar rápido, tocarlo a ver la velocidad que podáis. Bien, ya lo habéis escuchado antes y ahora voy a enseñaros a tocar el primer y el quinto compás, porque igual son los más complicadillos. Aquí tenemos el guión para el duende en las zarzas. Aquí tenemos los acordes, las posturas y aquí el finger picking. Vamos a hacer el primer compás. Tocamos con el pulgar en la cuarta, pulgar en la tercera cuerda. Que ahí tenemos el primer dedo de la postura de re mayor. Entonces tocamos pom, pim, pom, pim, pom, pim. Ejercicio 3 en la primera hoja, tocando solamente el bajo. Es letra A. La postura que tenemos es el re. Ahora tenemos la letra B de la número 3. Tocamos un pellizco entre el pulgar y el medio y luego el pulgar sigue por sí solo. Es decir, pellizco, pim, pom, pim, pellizco, pim, pom, pim. Postura al re como antes y la tocamos con estos dos dedos. Pulgar, tercera cuerda, cuarta, pellizco. Pellizco. Renglón número 3, letra C. Tocamos pellizco con el pulgar y el medio. Toca el pulgar y justo después toca el índice. Sigue el pulgar y el pulgar. Entonces hace trin, pom, tin, pom, pom, trin, pom, tin, pom, tin. Re mayor como antes. Mano derecha, pellizco, pulgar, índice. Pellizco, pulgar, índice, pulgar, pulgar. Trin, pom, pim, pom, pom. Medio pulgar, pulgar, índice, pulgar, pulgar. Renglón número 3, primera página, letra D. Ahora tenemos pellizco, pulgar, índice, pulgar, medio, pulgar, índice. La única pareja que va simultánea es esta. Todas estas van por separado. Pulgar, índice, pulgar, medio, pulgar, índice. Trin, pom, tin, pom, tin, pom, tin, trin. Pom, tin, pom, tin, pom, tin. Eso sería el ritmo. Postura de re, como antes. Mano derecha, pellizco, pulgar, índice, pulgar, medio, pulgar, índice. Primera hoja o primera página, renglón número 4, letra A. Tenemos que hacer una ligadura. Ligadura es una cosa curiosa porque se toca con los dedos de la mano izquierda, no se toca con los dedos de la mano derecha. Entonces tocamos aquí, pisamos con el cuarto dedo aquí y el primer dedo aquí. Aquí arriba tenemos la postura, esta es la postura que tenemos que adoptar. Bien, con esa postura tocamos con el medio y el pulgar pellizco. Y ahora, sin hacer nada con la mano derecha, pegamos un tirón del cuarto dedo y hace pring. Y esto es lo que es una ligadura. Ahora lo vais a ver. Postura. Y ahora, pellizco. Y ahora, pegamos un tirón con el meñique o con el cuarto dedo. Es decir, pellizco,
sin la ayuda de la mano derecha, mira. Podéis imaginaros que hay un hilito que está colgando aquí, un hilito invisible, tocamos así, y ahora pillamos el hilo y tiramos. Mira desde otro ángulo. Mira así, pellizco. Ahí está el hilito, mira cómo está colgando aquí ahora. ¿Ven? ¿Has visto? ¡Qué cachondeo! Mira el hilo, que no es mentira. Eso lo hago yo con el dedo. Es decir, pego un tirón al dedo y toca por sí solo. Eso se llama una ligadura, entonces. Ahora tenemos la número... bueno, es el renglón 4, letra B. Letra C y letra D. Desde aquí vamos a ver la mano derecha. Bueno, con esto ha terminado el vídeo. El resto es un reto para vosotros. Tenéis las partituras y tenéis las posturas y venga, a la lucha. Bueno, ya nos veremos. Hasta luego.